Bien, claro, comunicaros que el Lezas, el jugador lituano que estaba con nosotros, ya se ha desvinculado totalmente del club, debido a tras el acuerdo que llegamos con Bilbao. Debido a la lesión de Ben Mockford, con el cual estamos haciendo los trámites para intentar operarlo la semana que viene, os daremos más datos en cuanto los tengamos. Y bueno, también deciros, que era otro tema que nos ocupa hoy, que estamos tramitando todos los papeles, todos los requisitos necesarios para que Carlos Toledo pueda jugar en Orense mañana. Pero bueno, estamos a la espera de un tema económico que vamos a intentar solventar, o estamos trabajando duramente para solventarlo. En el caso de que sea ese solvente, Carlos jugará. En el desafortunado caso que no podamos completarlo, bueno, Carlos ya viaja con el equipo, y si no es hoy, será la semana que viene. Si tenéis alguna pregunta, hablad ahora para siempre, y si no, pasamos a Añete. ¿Qué faltaría? Bueno, lo que es todo el tema de la vinculación con Ávila, el tema de las altas y los papeles nuestros, el reconocimiento médico, está todo solucionado por nuestra parte, es un tema económico puramente con la federación. ¿Cómo está? ¿50-50? Pues no te sé decir porque con la premura de tiempo con el que estamos contando ahora mismo, las probabilidades que yo trajese o hubiera traído esta mañana han cambiado ahora, con lo cual hay movimientos, ¿no? ¿Sobre el pívot no hay ninguna novedad? Bueno, sobre el pívot luego a lo mejor ni te puedo decir algo más, pero bueno, decir que el club está trabajando a marcha forzada, que realmente siempre estamos mirando el mercado, como sabéis, porque oye, mirar escaparates es gratis, luego comprar es otra cosa. Pero siempre estamos al tanto del mercado. Sí que es cierto que cambia la cosa, ¿no? Con la lesión de Ben, con la llegada de Carlos, y ahora mismo estamos centrados en un 5, que es un poco el jugador que nos puede ayudar. Sí que es cierto que nos estamos encontrando con muchos equipos que están también buscando lo mismo, algunos con más dinero, pero bueno, hay posibilidades encima de la mesa, pero sí que es cierto que la premura del tiempo han hecho imposibilitado que se cristalizaran las negociaciones para que contar con el jugador que pretendemos traer. Si no viene el jugador que pretendemos traer, pues siempre hay un par de opciones en la recámara y todo se desarrollará a las próximas horas. Una pena y una lástima que no haya podido ser para este partido, por el déficit deportivo que vamos a llevar a un partido importante. Pero bueno, ya te a buen seguro que os dirá que todos los jugadores van a ir a muerte, encabezados por él, y que no damos ni mucho menos el partido por perdido, y que bueno, que cuando venga quien venga nos ayudará, pues estupendo. Y al hilo de esto, sí que es una última cosa que os quería comentar, es bueno, agradecer a Lugo Basket y a Phil Henry, que iba a entrenar con nosotros esta mañana, su último entrenamiento, pero por temas de combinaciones de viaje y tal, se ha tenido que ir antes. Agradecerle mucho el tiempo que ha estado con nosotros y desearle toda la suerte del mundo, y nos ha venido de perlas, y esperemos que también a él le haya venido bien entrenar con nosotros.